chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Dragon Pharma México y también de toda Latinoamérica. Para los que no me conocen, mi nombre es Aliangi, tengo 26 años y soy de Venezuela. Ok, hoy estarán entrenando conmigo un entrenamiento muy enfocado en glúteos. Ok, así que bueno, espero les gusten y me acompañen hasta el final del video. Y bueno chicos, como ya les había comentado, tengo 6 años entrenando y bueno, recuerdo que básicamente comencé a entrenar para cambiar mi físico. Anteriormente era muy gordita y mi primera meta como tal era bajar de peso, aunque bueno, me enamoré totalmente de lo que fue el gimnasio y la vida fitness y actualmente todo lo que hago y mi día a día tiene que ver con ello. Yo nací y viví toda mi vida en Venezuela. Hace algunos años me vine acá a Estados Unidos y actualmente vivo en Miami. Estamos acá hoy en el Powerhouse, donde siempre grabamos nuestro contenido, aquí el equipo de Dragon Pharma. Y bueno, sin nada más que acotar por ahora, vamos a comenzar nuestro entrenamiento de hoy, que es enfocado en glúteos, ¿ok? Espero me acompañen en todo el video, va a estar buenísimo. Y bueno, con mucho amor para todos ustedes. Ok chicos, obviamente antes de un buen entrenamiento necesitamos un buen bombeo, así que vamos a utilizar nuestro combo de entrenamiento, que en este caso uso el Venom para muchísima fuerza y concentración y nuestro Mr. Veins, que me encanta para sentir ese bombeo. Así que bueno, vamos. A mí en lo personal me gusta ligarlo los dos, el scoot pequeño, ¿ves? Le agrego un scoot pequeño de Hermes Derbenum, perdón, y medio scoot de Mr. Veins. Es una combinación increíble y el bombeo que te da es más increíble todavía. Bueno chicos, vamos a empezar con elevaciones de pelvis o empuje de cadera, ¿ok? Vamos a trabajar con poco peso, pero vamos a hacer altas repeticiones y nos vamos a enfocar mucho en lo que es el rango de movimiento completo y controlado, ¿ok? Vamos a hacer una pequeña pausa arriba de 3 segundos para que eso duela. Una recomendación para hacer el hip thrust es, o elevación de pelvis, es conseguir un buen banco, ¿ok? El banco tiene que ir a la altura aproximadamente de nuestras rodillas, ¿ok? Ok, también es importante protegernos nuestra parte de acá, puede ser con esto o algún otro protector. Si no lo tienes, puedes utilizar alguna colchoneta y resolver también con ello, ¿ok? Vamos. Normalmente utilizo mis manos para terminar de dar y acomodarme en lo que va a ser el movimiento. Ok, acomodamos nuestra barra, que nos sintamos cómoda, que no nos moleste, y procedemos a acomodar nuestros pies. Nuestros pies, voy a subir la barra, ok. Esta es la posición. Nuestros pies tienen que ir un poco más abiertos que nuestros hombros y con una pequeña inclinación hacia afuera para que pueda haber mayor concentración en los glúteos. Entonces, bueno, comenzamos bien hasta abajo y, ok, contamos 3 segundos, 2, 3. Bajamos completo haciendo el rango de movimiento. Es muy importante no hiperextender la columna, ¿ok? Para que no nos duela. Tenemos que tener un balance y quedar como una mesa, ¿ok? Derechitas. Vamos.
Vamos a hacer 5 sets de 20 repeticiones. Ok, es muy importante que mientras nosotros bajemos y subamos, nuestra cabeza tiene que ir en la misma dirección. No las podemos dejar acá estática porque va a producir dolor acá y tensión, que no es lo que queremos. Así que siempre va a ir con el torso, ¿ok? Ok, chicos, para nuestro próximo ejercicio vamos a trabajar en biserie. ¿Qué es una biserie? Consiste en hacer dos ejercicios en conjunto y luego descansamos, ¿ok? Entonces, vamos a darle duro. Vamos a hacer 5 sets de 15 repeticiones cada uno, ¿ok? Vamos a empezar con sumo. Para que la sentadilla sumo se enfoque un poco en lo que son los glúteos, vamos a hacer una leve... Ok, nos vamos a estirar un poco hacia adelante. No vamos a estar derecha para que no se enfoque en los cuádriceps, sino que vamos a agacharnos un poco para que se enfoque un poco y en los glúteos. Sacamos un poco la cadera y nos inclinamos un poco hacia adelante. Ok, tomamos nuestra pesa. Piernas más abiertas que nuestros hombros. Ok, con las puntas hacia afuera y inclinamos un poco, sacamos cadera. 1, 2. Inmediatamente de este ejercicio pasamos a lo que es patada, ok. Nos vamos a acostar y vamos a colocar, estiramos, colocamos nuestra pesa que esté bien posicionada, apretamos fuerte y nos vamos a inclinar hacia acá, nos vamos a pegar para que haya mayor rango de movimiento. Vamos a traer la pierna bien hacia adentro y sacarla duro hacia afuera. Aguantamos 2 segundos arriba. Controlando siempre el movimiento. Fíjense que no voy a lo loco y estoy controlando el peso y el movimiento.
bien hacia adentro. Hacemos lo mismo, pasamos la pesa hacia la otra pierna, estiramos, posicionamos bien, apretamos y nos apoyamos, ¿ok? Bien hacia adentro la pierna y bien hacia afuera, haciendo la pausa arriba. Seis, siete, la pausa, muy importante. Okay. Terminamos el ejercicio y ahora sí tomamos un descanso de un minuto. Ok, luego volvemos. En eso consiste la biseria, en hacerlo juntos y luego descansar. Miren, mi recomendación en sumo de por qué coloco los steps, a veces pongo hasta dos, para que haya mejor rango de movimiento, o sea, el rango de movimiento sea más largo, podamos llegar más a fondo, ok. Y por eso también utilizo la mancuerna en esto. Y no acá, por al usarla acá, tengo menos rango de movimiento. Entonces, yo lo hago así, ¿ok? Entonces, vamos. Ya saben, lento, controlando en todo momento. No estamos trabajando con mucho peso, pero estamos trabajando con pausas, trabajando la negativa y, bueno, controlando siempre la técnica y el movimiento les va a hacer muchísimo, así no usen mucho peso. Vamos. Ya saben, estiramos, posicionamos bien, que quede bien para que no se esté moviendo y tengamos estabilidad, ¿ok? Apretamos. Y vamos bien hacia adentro, estiramos bien hacia afuera con la pausa, que son 2 segundos arriba. Vamos. Tiramos, posicionamos bien, apretamos y 15 más, ¿ok? Fíjense que estoy estirando mi pierna completamente, pero controlando y no moviendo mi columna para no ponerla en tensión, ¿ok? Concéntrense en hacer la tensión con el glúteo. Ahora sí,
descansamos un minutico. Con un minutico es más que suficiente, allí te recuperas, ¿ok? Y vuelve. Bueno chicos, luego de haber culminado esa biserie, vamos a trabajar con otra biserie para seguirle dando ese bombeo que queremos a los glúteos, ¿ok? Esta biserie va a consistir en hacerla acá, vamos a hacer sentadillas profundas para trabajar bien toda la parte del glúteo, ¿ok? Eso activa todo el glúteo. Y vamos a hacer acá 10 repeticiones combinado con desplantes. ¿Cómo vamos a hacer los desplantes? Los desplantes van a ser a pasos largos porque entre más largo sea, más activación en el glúteo va a haber. El desplante es un ejercicio muy bueno, activa toda la pierna, pero haciéndolos largos nos va a activar más lo que son nuestros glúteos. Ok, nos posicionamos en la Smith, ¿ves? Y nuestras piernas van a ir más anchas que nuestra medida de los hombros. Ok, un poco más abierta que lo que es la medida de los hombros. La barra no va a ir encima de nuestro trapecio, sino un poco más abajo. Por eso nuestra espalda siempre tiene que estar un poco contraída. Ok, o en tensión. Sacamos y bajamos, controlando el peso. Bien profundas. Empujando nuestros tablones siempre contra el piso, ¿ok? Concéntrense en eso, así no les va a doler la espalda. Es la manera correcta de trabajar. Inmediatamente de acá hacemos 20 pasos, ida y vuelta, ok. Agarramos nuestra barra con el peso que ustedes puedan controlar, la posicionamos de igual manera, un poco más abajo de los trapecios, espalda recta. Vamos a hacer los pasos largos, ok. Sin que la rodilla pase nuestra punta del pie, ok. Y fíjense que estoy bajando bien profundo, pero no estoy tocando el piso, ok. Así que tengan cuidado con eso. Bien abiertos, controlados, bien abiertos, controlados. 10 pasos y nos regresamos para culminar con los otros 10. Inmediatamente, ok. Bien abiertos, controlados. Bien abiertos, controlados. Sin tocar el piso. Hay que cuidar las rodillas. Allí descansamos. ¿Ok? Miren, sé que es un poco duro trabajar en biserie y en eso consisten mis entrenamientos, ¿ok? Por eso siempre procuro mis BCA para recuperarme mejor y estar hidratada, ¿ok? Utilizo Dr. Fear, que es el que se encarga de eso. Siempre me acompaña en todos mis entrenamientos. Lo tomo antes y durante mi entrenamiento para que también me ayude en cuestión de la fatiga. Y estar al 100 y cumplir con todo mi entrenamiento. Ok. Y bueno chicos, para terminar con esta súper rutina de glúteos, vamos a terminar con una triserie. Sí, triserie. Vamos a hacer 3 ejercicios y luego descansamos. Vamos a hacer 4 sets de 15 repeticiones de aducción, abductores y patada lateral. Un pequeño bombeo a lo último, ok. Vamos a hacer una, luego otra, laterales y descansamos. Ok, comenzamos acá, ¿ves? Y lo vamos a hacer lento, ok. Con una pequeña pausa hacia afuera. Vamos. 1,
2, 3, 4. La pausa te va a poner aún más en tensión los glúteos, ¿ok? Controlando el peso, controlando el movimiento, haciéndolo completo y concentrado. Pausa, lento, concentrado, pausa. Inmediatamente nos bajamos y nos pasamos a la otra. Ok, recuerden que es una triserie. A lo último, descansamos. Acá igual, lento, controlando y haciendo una pausa, pero acá adentro, ¿ok? Así que vamos. Uno, cuento adentro con la pausa. Dos. Tres. Pausa. Controlamos. Pausa. Podemos agarrar de acá mismo, podemos utilizar, si están más avanzadas, pueden utilizar un disco acá, ¿ves? Para tener más tensión. Lentas. Aprieten bien arriba. Y lo más arriba que puedan, pero manteniendo la técnica. En cada pierna, ok, y luego es que descansamos un minuto y volvemos a hacer la triserie. Fíjense que lo estoy haciendo lento y manteniendo la técnica y de igual manera haciendo la pausa. Ok, chicos, vamos a hacer un pequeño estiramiento ya que culminamos. ¿Ves? Es muy importante siempre estirarse antes, como normalmente lo hacemos, pero también después, ¿ok? Para dejar los músculos un poco más relajados de lo que fue el entrenamiento pesado, ¿ok? Así que bueno, es algo sencillo, ¿ves? Y vamos, ¿ok? Hacemos 5. 5. 5. De cada lado. Es lo que normalmente hago. Luego nos volteamos y tres, cuatro, cinco del otro lado. Uno, dos, tres,
4, 5, ok. Vamos a hacer una pequeña sentadilla, obviamente sin peso porque solamente nos estamos estirando. Bien abiertas y mantenemos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Vamos a hacer 10 de cada lado, normalmente. 1, 2, 3, 8, 9, 10. Y lo mismo con la otra pierna. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Y bueno chicos, así culmina nuestro entrenamiento del día de hoy, ¿ok? Gracias por habernos acompañado en todo el video. No se olviden de suscribirse, darle like, compartir y activar las notificaciones. También déjenos saber en los comentarios qué más les gustaría ver, qué tipo de rutina les gustaría ver, qué consejos quieren escuchar y cualquier duda. Déjenlo en los comentarios, estamos activos haciendo contenido con mucho amor para ustedes siempre. ¿Ok?